a toda la familia de asamblea berea estamos contentos de estar en este en nuestro espacio de estudio donde nos hemos dado la tarea de ver las diferentes cartas en sus contextos contexto histórico cultural geográfico estudiando la metodología de nuestro maestro rico cortés hemos empezado a hablar acerca de la carta filemón hablamos un poquito del contexto sobre la esclavitud por qué filemón tenía un esclavo como onésimo Dónde pudo haberlo conseguido hoy vamos a seguir hablando acerca de onésimo vamos a hablar acerca del significado de, del nombre y el servicio que tenía onésimo para filemón así es que vamos a leer estamos leyendo del contexto geográfico lexam contexto geográfico lexam este libro de aquí comentario geográfico lexam de hechos apocalipsis significado del nombre onésimo poco se puede deducir del nombre onésimo Su nombre es un nombre griego muy común en asia menor y por lo tanto podría referirse fácilmente a múltiples individuos entre los seguidores del mesías Colosenses 4.9 dice, y con él a Onésimo, fiel amado hermano, que es uno de vosotros. E ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. También uh, en Ignacio, para la introducción a los Efesios, dice, he recibido con alegría a Dios vuestro, bien amado nombre que lleváis por derecha natural, con mente recta y virtuosa, por fe y amor en el Mesías Yeshua, nuestro Salvador, siendo imitadores de Dios, haciendo Habiendo sido encendidos vuestros corazones en la sangre de Dios, habéis cumplido perfectamente la obra que os era apropiada y por cuanto oíste que yo había emprendido el camino desde Siria en cadenas. Un griego libre de élite podría llevar el nombre, o una prostituta esclava en Pompeya, según nos dice el corpus inscriptionum Incription, Latinarum. Eh, es extremadamente raro entre los nacidos libres romanos ya que era para los oídos romanos un nombre que denota servilismo, el nombre de onésimo. Con frecuencia los amos daban nombres a sus esclavos que bromeaban sobre la virtud imposible de un esclavo. En la carta, la broma funciona obli oblicuamente. El nombre onésimo significa útil. Aquí estamos viendo un contraste, porque ahora onésimo en la carta significa útil. Pero Pablo se opone a que con el estereotipo común de esclavo común inútil. Filemón 1.11 dice: El cual en otro tiempo te era inútil. Ve, ahora le está agregando valor lo que hablamos la semana pasada. El cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Mateo 25.30 dice: Y al siervo inútil echarlo en tinieblas. De afuera ahí será el llanto y el crujir de dientes. Lucas 17:10 Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os, se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que deberíamos haber hecho. Era similar al doblaje Era similar al doblaje un esclavo del esclavo Malco. Juan 18:10 Entonces Simón Pedro que tenía una espada la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Una obra de teatro humillante en la palabra rey, imaginable para un esclavo, Pablo uh, da las afirmaciones de que el esclavo Onésimo muestra ahora una verdadera virtud no imposible, que ahora es realmente útil. Esta imagen dice un papel funerario de un esclavo llamado Onésimo, que ascendió para convertirse en administrador o, icono, o iconomos de la herencia de Aelius Mono, Monógenes acerca de Tesalónica. En el, en el segundo siglo, la tumba construida mientras él estaba to eh, todavía estaba vivo y en su estilo que imita las tumbas de los ciudadanos nacidos en libertad, también es para su esposa Nike, su hija Onésima, panel superior, y su madre Efrosune, panel inferior, extremo izquierdo, que está sentado. Okay? Aquí, aquí están las, las imágenes, pero esto es para Onésimo, un esclavo llamado Onésimo que ascendió para convertirse en administrador. Pero esto estamos hablando del siglo II. ¿okay? La carta se escribió antes. El servicio onésimo. Crucial es lo que Filemón estaba buscando en su compra. El empleo en el hogar y el lugar de trabajo son las opciones obvias. El hogar de Filemón, la casa de Filemón, notes el singular tú en el versículo 2. Y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Colosenses 4:15, saludar a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas, y a la iglesia que están en su casa. Hay un contraste, porque para Filemón se usa tú, y para los demás hermanos se usa su casa en plural. Era un solo dueño. Romanos 16:5 dice, saludar también a la iglesia que está en su casa saludar a mi querido, a mi querido Epeneto, que es el primer convertido al Mesías en Asia. Eran copropietarios. Debe haber sido, debe haber sido de considerable tamaño la casa de Filemón, podría acomodar una asamblea de seguidores del Mesías, de acuerdo al versículo 2. Tenía al menos una una habitación de invitados, versículo 22. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que que por vuestras oraciones os seré concedido. Tenía un, un cuarto donde podía quedarse Pablo, que podría prepararse y parece haber tenido varios residentes nacidos libres, permanentes o temporales, ya sean familiares o amigos. Los nombres pueden ser una guía útil para las regiones, si no en el origen étnico, en el mundo antiguo. Filemón y Apia o Afia son nombres muy comunes en Frigia y las regiones vecinas de Lidia y Caria. Todo esto. En Asia Menor, todo lo que es Frigia, Lidia, Caria, el nombre de Filemón y de Afia, cuáles son nombres griegos. También está atestiguado en el valle de Licus, con dos inscripciones conectadas a Colosas, por eso estudiamos colosenses antes de esta carta, que muestran el nombre de Afia. Es casi seguro que son locales. El nombre Argipus aparece una vez en la Odisea y no, y no en otra parte de Frigia, ni, un, ni en Occidente. Por el contrario, es común desde Grecia. Hasta la costa oeste de Asia Menor. Viajes y cama, camaradería se indican en el epíteto de nuestro compañero de lucha, Filemón. Arquipo, nuestro compañero de milicia y la iglesia que está en tu casa. Y esto se vincula más con Pablo y Timoteo. Quizás ocupó otra habitación de invitados, solo que más tarde se le dio una carga específica, como se indica en Colosenses 4:17. Y decir Arquipo. Cuida el ministerio que ha recibido el Señor para que lo cumplas, probablemente tras la muerte de Filemón y Apía. Acuérdese, la semana pasada hablamos que es muy probable que Filemón y Apía no aparezcan dentro de lo que es la carta porque se considera que ya, ya, estaban, ya estaban muertos. ¿Okay? Parece entonces cuando se escribe Colosenses. Los complejos de viviendas descubiertos ahora en las calles de Siria y Stadium en la Odisea indican los arreglos estru estructurales de la vivienda en la, en la región en el primer siglo. Los edificios se ajustaron a la topografía local. Una vivienda comparable en Iriápolis sigue un perímetro cuadrado en lugar de rectangular. La casa de Filemón se habría ajustado de manera similar a las circunstancias colosenses locales, sin tener en cuenta el río Licus, que fluye a través de la ciudad que fue alimentada por arroyos cercanos que fluyen de, desde el sur y al norte hacia el río. Estas corrientes, especialmente el Aksu, se canalizaron para alimentar el agua a industrias como molinos, talleres de albañiles, preparación de lana y teñido. En el lado norte del río Licos, la, las vías fluviales, especialmente cuando gran parte de la riqueza de una ciudad dependía de ellas, fueron cuidadosamente reguladas y vigiladas, como lo muestra un reciente edicto imperial. Encontrado en la Odisea. Esta imagen son excavaciones a lo largo de la calle Siria en la Odisea. Un poquito de arqueología. Las casas grandes también contenían cuartos de esclavos, con cerradura, escaparates y a veces salas de trabajo que inevitablemente dirigían los productos al mercado local. En Colosas es probable que se entienda una gora en la sección inferior de la colina bicónica y al este del. De la calle del teatro, Theater Street, que corría de norte a sur, más allá del teatro, el cabea y algunos asientos todavía son visibles en el lado del montículo. Aquí está el teatro, la Acrópolis y aquí está el mercado, lo que es agora. Lo muy probable. Por aquí estaba la casa de Filemón, en dentro de este terreno. Porque si nos está diciendo que daba a. Tenían cuartos de esclavo, esclavos que daban al, al mercado local al agora. Aquí está, aquí está la Acrópolis, el teatro. Una vista aérea del montículo biónico de Colosas, el teatro Cabea, está en la esquina superior derecha de la fotografía. Y un candidato para la Agora está en la sección verde del montículo. El templo principal para Zeus está ubicado en la Acrópolis, en la parte superior izquierda. Aquí, Acrópolis, el teatro, la Agora. El diseño de la casa maximizó la vigilancia de los esclavos, también, también reforzó las jerarquías dentro del hogar, no solo de los, desde los recién nacidos hasta los esclavos, sino en las gradaciones aplicadas a los esclavos mismos. Una jerarquía que generalmente se basa en las funciones y o tareas asignadas a esclavos, privilegiando al esclavo que monitoreaba los movimientos y el rendimiento de los esclavos. Estos arreglos espaciales y de estatus tenían consecuencias prácticas y honoríficas. Un esclavo simplemente no podía viajar sin algún tipo de supervisión. Raramente sería dicha sería dicha supervisión. Raramente sería dicha supervisión se hará metafóricamente de una carta de autorización. Que en cierto sentido la carta a Filemón es dada que Pablo afirma su superioridad como un anciano. Dice el versículo 9. Versículo 9 dice: De esta manera, ¿dónde está? No obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero del Mesías Yeshua. Con frecuencia, los esclavos eran tatuados o marcados de otra manera, o se les daba una placa de identificación que estigmatizaba al portador como propiedad del otro es el collar esta es una marca un collar fijado al cuello de un esclavo la etiqueta con la inscripción en latín de Roma revela la suposición común sobre la propensión de esclavos a escapar me he escapado abrázame recibirás una moneda de oro si me devuelves a mi maestro soninus ¿Eh? interesante si me devuelves esta placa decía soy un fugitivo si me devuelves te darán una recompensa déjeme Deben mostrarle por aquí. Por aquí yo tengo uh, una, una foto. Déjenme buscarla. Esta foto es de. Esta foto es de las casas de los esclavos. ¿Cómo se miraban las casas de los esclavos? ¿Cómo se miraba las casas de los esclavos? Aquí, aquí tengo aquí tengo una una foto aquí tengo otra estamos estamos hablando de, de este tipo de estamos hablando de este tipo de, de, de casas así es que voy a poner aquí donde está donde estábamos aquí la casa el diseño de la casa aquí voy a poner una nota voy a poner una nota para que usted vea usted vea estas dos estas dos fotos y darnos una idea de lo que acabamos de leer ¿qué ¿Okay? aquí está la casa la casa grande Dice, las casas romanas de los ricos, pues estamos hablando que para que, para que Onésimo o Filemón tuviera, tuviera esclavos, tenera, era tener una buena posición. Entonces dice, las casas de los esclavos ricos no tenían ventanas al exterior, pero sin embargo el interior era mucho más atractivo. Estaba el vestíbulo de la entrada, que es el 1. Vestíbulo de la entrada, aquí está el vestíbulo de la entrada. El 2, el pat patio abierto. Aquí está todo el patio abierto. La pila del patio que recoge el agua de la lluvia. Aquí está la pila. En las casas había dependencia destinada a diferentes funciones. Ta tablinum, biblioteca y despacho. Aquí está. Biblioteca. También está el triclinium, el comedor. 5. Aquí está el, el, el comedor, que era en, en... Esto era lo que se conocía como el triclin, triclinium. Después, 6. Los dormitorios. Cavícula. Cab, cubícula. 6. Estos son los dormitorios. Aquí ve. Aquí está 6. Después, 7. La cocina. Aquí está la cocina. Que estaba cerca del triclinium, donde comían. 8. A patio trasero con jardín. También disponía de baño y retrete. Los pueblos estaban decorados con mosaicos y las paredes con pinturas al fresco. Aquí está el 8. 9. Altar para el culto doméstico. Siempre tenía, todas las casas tenían un altar. Aquí estaba en el jardín de afuera. 10. Tienda abierta a la calle. Esta aquí, aquí estaba el, ta, el taller y ahí era la tienda también. ¿Ok? Después, aquí vemos otra imagen en donde nos está diciendo: aquí están los cultivos, viviendas, columbario, granero, letrina, horno, molino, dormitorio de esclavos. Esta nos está mostrando dónde estaba el dormitorio de esclavos, eh, herrería, caballerizas, establo, corrales. Más o menos algo así era, pienso, a Filemón. Podía haber sido de esta manera o podía haber sido de esta manera. ¿Okay? Quería mostrarle esa parte para que nos demos cuenta que muchas veces lo que estamos leyendo. Ah, tiene un poquito más sentido ya vimos el collar ahora dice la cuestión es ubicar a Onésimo en este complejo de relaciones y restricciones espaciales un antiguo subíndice además de la carta llamada a Onésimo un oiquetes literalmente señala a uno vinculado al hogar y se ha tomado como esclavo del hogar de hecho un par de subíndices vuelta a Onésimo en el esclavo de, de Apfia Tal vez para exonerar a Filemón de culpabilidad directa por su falta de supervisión efectiva. Filemón 1.14 nos dice. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Pa para que tu bondad no fuera por obligación. Sino por tu propia voluntad. Colosenses 4.1 dice. Amos tratar con justicia y equidad a vuestros siervos. Sabiendo que vosotros también tenéis un señor en el cielo. Sin embargo en Asia Menor oiquetes, se había convertido en una palabra general para esclavo, como doulos, la palabra utilizada en Onésimos, en el versículo 16, ya no como esclavo, sino más como un sino más que un esclavo como un hermano amado, especialmente para mí. Pero ¿cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor? Ya, ya sea que se clasifique como oiquetes o dolos, tal tal servicio contratado podría fácilmente. Podría fácilmente ser ejercido en una finca rural. Re, relevante si Filemón está en el negocio textil. Vamos a, ver, vamos a ver qué palabra. Solo por curiosidad, vamos a ver qué palabra es, está aquí. Uh, es la palabra dulos. ¿Ve? Aquí aparece como la palabra dulo. Dulos. Que es esclavo. Una persona que legalmente es propiedad de otra persona y cuyo sustento entero y propósito eran destinados por su amo. Entonces ahí aparece la palabra Dulos. Más que como esclavo, sino más que un esclavo. Y aparece nuevamente Dulón, Dulos. Ok, aparece la palabra Dulos ahí. Aquí está la palabra Oiquetes, criado, siervo. Y aquí está la palabra Dulos, siervos, esclavos, servir, esclavitud. Aquí es donde una intersección entre la famosa industria de colosas y un cambio de frase. En la carta sugerente. Ya hemos visto la tendencia en la carta a mezclar el lenguaje comercial y el de creyente. En el versículo 13, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis presiones por el evangelio. Pablo es, describe de servicio potencial de Onésimo al autor cautivo. La palabra que se usa es diaconeo. Puede significar ayuda doméstica, como en Mar, Marcos 1:31. Pero en el contexto de la industria textil de Colosas, parece emplear un término clave de los contratos de aprendizaje para la formación en el tejido. Pablo, pro, Pablo, propias, Pablo tenía su propia profesión y se da cómo hacer tiendas. Hechos 16.3 dice, y como él era del mismo oficio, se quedó juntamente con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio, el oficio de ellos era hacer tiendas. El comercio com complementa a la industria textil. Ya sea tejiendo, especialmente para toldos, o los oficios asociados en la confesión de fieltro o costuras de pieles. Así es que aquí está la palabra diaconeo, diaconés, que es, significa todo esto. De ahí es donde viene la palabra diácono, Servi, mis, minist, mis ministros. Tejer y las industrias relacionadas fueron más apreciadas en Asia Menor que en Occidente. Suponiendo que Filemón. Atrapado, deriva de Pablo en su uso, uso del lenguaje comercial. Se sugiere que Filemón y Pablo comparten intereses comerciales similares. Si es así, podemos postular que la casa de Filemón, con un discreto frente de taller y sala de trabajo, hizo considerable del entorno y la productividad de Colosas su cría agrícola, su abundante suministro de agua, los esclavos habían, habrían sido parte integral de los diversos componentes de esta empresa, desde la, desde la cría primaria hasta la limpieza, y el teñido, la fabricación, la venta y la preparación para la exportación. Se desconoce si Filemón compró un porque ya estaba capacitado. O tenía la intención de proporcionar la capacitación. Pero esta noción de aumentar el valor de un esclavo es parte de la estrategia retórica de Pablo, cuando le dice: el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil. ¿Se acuerda que la eh, hace tres semanas estábamos hablando del valor de un esclavo? cuantas más habilidades y cuánto, cuánto más conocimiento adquiría? Era un, era un esclavo que valía. Y podía, podía ofrecer mucho a la, al, al, al amo que le tenía. Entonces, esta persona tenía un mayor valor. Ahora Pablo le está diciendo uh, Onésimo, ya no es ese mismo esclavo que era inútil, ha adquirido valor, ahora tiene fe. Por lo tanto, nos es valioso. Ahora trátalo como un hermano. Ya no lo trates como un esclavo. Vamos a ver esta parte. que dice: jurisdicción legal y esclavos fugitivos. Filemón. No condujo sus asuntos bajo la jurisdicción directa de Roma, excepto cuando los impuestos y las cuotas atrajeron la regulación romana, como el portorium, el cargo de tránsitos mencionados en la ley de aduanas de Éfeso. Roma tenía un gran interés en los ingresos fiscales del comercio de esclavos, pero esto no significaba que las leyes romanas tocaran todos los aspectos de esclavitud. Roma toleró felizmente una pluralidad de leyes siempre que no hubiera un choque fundamental con los intereses romanos. En el templo de Delphi, por ejemplo, donde las inscripciones de esclavos están voluminosamente inscritas, existe una referencia ocasional a la concepción de la manum manumisión, de acuerdo con la ley extranjera, con colosas en el periodo imperial romano, todavía manteniendo su propia asamblea de ciudadanos y su propio consejo. Su código de ley de estilo griego habría cubierto las infracciones de esclavos. Una moneda de colosas de la época del emperador Cómodo, del año 177 al 192, después de la era común, con la leyenda y la presentación pictórica de las demos de los colosenses en el adverso, y el dios del sol Helios galope a través del cielo en su cuadriga. eran las monedas. La jurisdicción se vuelve crucial aquí, dado que los códigos de leyes locales estaban operando de manera similar en la Odisea y en Eriápolis. Un día de viaje hacia el oeste. En lugar de... En algún lugar entre estas ciudades se trazaron líneas fronterizas de exibilidad legal. Incluso si ocasionalmente se disputaban una vez fuera de la jurisdicción territorial de la ley colosiana, Onésimo no calificaría como vagabundo. Esto es importante porque ahora estamos viendo el, conte el contexto uh, jurídico y ju contexto legal. Él, se él sería un fugitivo. Ya no sería un vagabundo, sino ahora a través de las leyes él se convierte en un fugitivo. De hecho, hay algunas dudas sobre si la categoría de vagabundo, erro, está reconocida en la ley griega. La esperanza de Filemón de retornar a Onésimo dependería de su publicidad en el agora o en el templo central de Colosas ofreciendo una recompensa para un fugitivo. Por eso era el collar. Una posible pérdida de rostro, aunque tales anuncios eran comunes. Y, y o contratar a un agente para operar en su nombre. Lo que requeriría un proceso legal adecuado. El agente haciendo una solicitud a otra autoridad local. Donde se encuentre el fugitivo. Esto se encuentra en este recurso. Oxigincus papiri mil, 1643. ¿Okay? No lo tengo. Si es que no, no me lo va a dar. Si Onésimo realmente robó algo. A veces considerado como en el significado del versículo 18. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo mi cuenta. Si es que hay, hay, hay una posibilidad de que él hubiera huido y hubiera robado algo. Pero eso solo es una posibilidad. El texto es ambiguo y no lo, no lo, no lo define como tal. Solo es algo que se, que se extrae del verso. Si Onésimo realmente robó algo a veces considerado como el significado del versículo 18, o lo dejó con las manos vacías. Era, sin embargo, un ladrón, porque un esclavo era propiedad de, de otro, no de sí mismo. Por eso, Apocalipsis dice, y, y canelas, especies aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Lo que permite la reclusión más cercana de Pablo en Éfeso. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos viendo si era Éfeso, si era Roma o si era Cesarea Marítima? La ruta más directa. Onésimo había ten hab hab habría tenido que negociar el grueso de ese viaje como un fugitivo, aunque trató de pasar, como por ejemplo, con un liberto. Él, él al escapar, él trató de pasar como una persona liberta. ¿Qué era ¿Cómo era viajar como un, como un esclavo? Y aquí terminamos. Esto complica el viaje. No se puede suponer que los esclavos fugitivos simplemente se apresuran a la ciudad más grande, a la ciudad grande más cercana con la esperanza del, del anonimato. La Odisea, que ahora se estima que tenía una población de 80.000 a 200.000, es decir, desde los recintos de la ciudad hasta el interior controlado, era la perspectiva más cercana para una desaparición urbana. Pero los fugitivos tienen la misma posibilidad de ocultarse como mano de obra contratada en algunas de las vastas propiedades, especialmente aquellas de propiedad privada que llenaron los viajes de Asia Menor. Algunos podrían haber pedido asilo en un santuario religioso. Eh, qué interesante que había, en Roma se, se utilizaba esto en el Imperio Romano. Ciertamente, había muchos santuarios de este tipo repartidos por las afueras o justo a las afueras del Valle de Licus. Pero sus derechos de asilo a menudo se restringían cuando se trataba de albergar esclavos. Los sacerdotes podían simplemente venderlos a un nuevo amo. Como Onésimo entró en contacto con Pablo? ¿Cómo Onésimo entró, entró con, en contacto con Pablo? No se conoce. Basta con concluir que el viaje de Colosa a, a Éfeso era probable que fuera directo o inmediato. Él, por un tiempo,. Según el versículo 5.15, dice, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre. El potencial de recaptura habría sido demasiado grande con estos agentes de la ley en varios lugares a lo largo del camino, especialmente si Onésimo estaba tatuado o si un agente estaba contratado para la persecución. Los mapas de la provincia romana de Asia registran fácilmente las rutas estándar para las cuales la evidencia literaria, epigráfica y material proporcionan información considerable. Sin embargo, los trabajadores fundacionales para la industria textil, es decir, los pastores, no estaban vinculados ni interesados en las carreteras principales. A veces se produjo fricción con los agricultores porque los pastores pastaban sus rebaños en las tierras cultivadas. Una inscripción de Dionis Dionisopolis unas 60 millas al noreste de Colosas, a través de la Iriápolis, registra una decisión proconsular a favor de los viticultores contra los pastores cuyas ovejas dañan los vides. Parte del fallo advierte a los aldeanos locales que pueden haber ayudado e incitado a los pastores. Esto sugiere que algunos miembros de la población indígena local que operan a un nivel de subsistencia básico y algunos lugares alejados de las vías principales pueden haber ofrecido algún tipo de apoyo o al menos indiferencia a los fugitivos esta es un epitafio dañado por la región de lidia para onésimo que murió a los 18 años está registrado como el niño más dulce de andaneus y olimpia el lenguaje resuena con el utilizado en filemón 10 y 12 te ruego por mi hijo onésimo a quien he engendrado mis presiones y te lo he vuelto a enviar como persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Pero también confirma cuán extendido la región y en todo el estado era el nombre Onésimo. Y que hay una. Aquí hay una prueba arqueológica de la región de Lidia para el nombre Onésimo que murió a los 18 años. No, nuevamente, este no es el Onésimo del que estamos hablando. Pero está. Nos está enseñando. Que. Tan común era el nombre onésimo. Así es que hoy vimos un poquito acerca de lo que era el nombre onésimo, qué tan común era. También vimos a la jurisdicción legal de los fugitivos, el uso de la palabra diaconeo eh, dolus y okay, ¿no? oikenos, que significaba siervo en diferentes contextos. También, también vimos cuál era el negocio de Filemón. Pudimos darnos una idea de cómo era la casa de Filemón. Tenía un cuarto para esclavos. También pudimos ver cómo, cómo Filemón podía, podía haber uh, procedido, pero realmente no lo hizo. Cuando él podía haber buscado un agente que buscara a Filemón, uh, podía haber recurrido a la jurisdicción porque había, había leyes que si un esclavo se escapaba. Él podía, podía tener un tatuaje, podría tener un collar con una marca. Y la próxima, en la próxima ocasión vamos a ver cómo ahora Pablo está interviniendo por uh, Onésimo ante, ante Filemón. Y yo espero que de verdad estos estudios sean de bendición porque nos, nos abren el panorama. Muchas veces leemos la carta, sí, la carta tiene 25 versículos, los podemos leer en, medio, en menos de 3 minutos, pero cuando entendemos el contexto, nos damos cuenta que esos versículos están llenos de historia, de geografía, están llenos del contexto, que si solamente tomamos el tiempo para investigar cada uno de estos pequeños detalles, vamos a ver que la carta... A Filemón, una de las más pequeñas en todo lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Es una carta que ahora el mensaje va a hacer mucho más sentido. Porque Pablo está abogando para que lo, se le trate como una persona, ya no como un esclavo, sino que ahora realmente sea como una, un liberto, que es una persona útil para el reino. Y porque Pablo usa el lenguaje de que si tú me debes, es muy probable que Filemón tuviera una, una, un, una relación. De, de negocio con Pablo también. Así es que nos vemos la próxima semana. La pro... Nos vemos en dos semanas, familia. Para seguir aprendiendo juntos sobre esta carta de Filemón. Ayúdenos a compartir. Y de verdad, espero que si estos estudios son de bendición. Nos deje un me gusta en el video. Nos ayude a compartir. Y así poder seguir seguir creciendo y ayudándonos unos a, unos a otros. Uh, hay varias maneras en las que nos puede ayudar en el ministerio. Puede ayudarnos a través de una ofrenda. Puede ayudarnos a través de entrar al super chat en youtube podernos dejar cualquier regalo cualquier cualquier semilla que usted siembre para el reino créame lo vamos a utilizar para comprar libros para comprar recursos y para seguir bendeciendo al reino no es mucho lo que ganamos en esto realmente esto esto no lo hacemos por negocio porque si fuera por negocio 25 dólares al mes que ganamos al, a, a, ni 25 dólares que se ganan al mes en YouTube. Uh, la verdad que no alcanzaría para nada. Pero, pero, 25 dólares que, se, que, que poda, pues podemos ganar al mes en YouTube, nos sirven para comprar un libro o para comprar cualquier recurso que podamos adquirir y pues, si así, poder seguirlos usando para su beneficio. Que ustedes que nos apoyan. Que el Eterno les bendiga, el Eterno nos guarde. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones.